Me gustó la manera en que rimaba. Eso es rap. Rimando en la pista como una fiera. Que la que hay, mi gente. ¿Qué onda? ¿Qué hubo? ¿Qué más? What's going on, everybody? This your man, Queezy, the CEO, el afroamericano desde los Estados Unidos. Y estoy aquí practicando mi español con los videos que ustedes me recomiendan. Y hoy tenemos una canción de Vico C. Ustedes me dicen que Vico C es el pionero de rap en español, de hip hop en español. Por favor, déjenmelo saber en los comentarios si eso es verdad. ¿Es Vico C el pionero de rap en español? El primero que hacía rap en español. Como sea, me gustan sus canciones, por lo menos las que he escuchado. Pero ustedes me han recomendado esta canción, así que quiero escucharlo. Sé que hace rap de verdad, así que me emociona. No vamos a hablar de más, vamos a escuchar la canción. Yeah, Vico C y Mr. Funky. Dedicado para todo aquel que esté guiado de mil máscaras. Y así es que dice, Okay. Pump it up, okay. Pump it up. Check, check, check the track, check the track. Vieja escuela, me gusta la pista. Esta es la bomba para todos los rappers. Traído por un verdadero hip hopper. Sigo batallando con la espada en la mano, trayendo sabiduría para todos los hermanos. Tengo la regla para disciplinar a los que cantan y no saben lo que puede causar su tonta lírica inmadura, maliciosa, que no te hace crecer ni te habla de otra cosa. Ok, puedo ver que esto se trata de hip hop de verdad. Desde el principio está hablando de las letras de las canciones de rap. Es como una tiradera, pero no una tiradera, más una enseñanza. Dice, tengo la regla para disciplinar a los que cantan y no saben lo que puede causar su tonta lírica inmadura y maliciosa, que no te hace crecer. Está diciendo que las letras de las canciones de rap, de reggaetón, de hip hop, está cambiando. O en su tiempo estaba cambiando, pero todavía está cambiando. Y ahora las letras no te enseñan. Las letras no te dan un entendimiento más amplio de la vida. Me gusta esta canción. Check it. Antes de comer un huevo, quítale la cáscara. Antes de oír un cantante, quítale la máscara. Porque ya hay muchos raperos que están maquillándose, haciendo papel de lo que no son y guillándose. Voy cansado de la misma tontería. Ya estoy, que si me tiras, te mato. Que si me miras, te doy. Yo no tengo problemas con que sepan quién soy. Un creyente y para arriba es que voy. Porque es que hoy existe el ignorante lleno de inseguridad, que cuando canta no lo hace con sinceridad, con tal de alcanzar mucha popularidad. Desecha la humildad exaltando la maldad, pero comiendo de lo positivo me mantengo vivo porque soy valiente y agresivo. El que canta pornografía no es atrevido, porque es un tema que le agrada a todos los oídos. Así que let's get it on, let's get it on. Te hablo un veterano guerrillero en el microphone. Esta canción te hace más de lo que hace un blog, porque te afecta la conciencia y el corazón. So no te metas en terreno donde necesites una careta, llamando la atención a ver si alguien te respeta. Pero todo el mundo sabe que son solo historietas, historietas nada más. So no te metas en terreno donde necesites una careta, llamando la atención a ver si alguien te respeta. Pero todo el mundo sabe que son solo historietas, historietas nada más. Así que lo que tomo de esta canción está diciendo que los cantantes, los raperos, están fronteando, están fingiendo, están siendo fake, falso. No nos están enseñando su verdadera cara. Las personas que son de verdad no las vemos. Están usando una careta, una máscara. Están cubriéndose la cara para aparentar. Pretenden ser lo que no son. Esta canción dice que están usando la pornografía, las drogas, todas esas cosas malas de la vida se están usando para cantar una canción. Pero Vico C dice que eso no es necesario. Eso no te hace atrevido porque cantes así. El maestro entiendo ahora por qué dicen que es el pionero. ¿Por qué el hip hop en los Estados Unidos empezó
así. Empezó con buena letra. Ok, no vamos a hablar de más. Y explosivamente atacando, sembrando una semilla que es la mente de aquel que me está escuchando. Aquel que tiene una venda que en sus ojos y quiere seguir viviendo a su manera y a su antojo. Despierta, es hora de buscar lo que es real, yeah. Es hora de salirte de ese mundo artificial. Es hora de que entiendas, que dejes las contiendas, que aprendas a coger la rienda. Esa encomienda que me da el Señor maravilloso, que es mejor conocido como el Todopoderoso. Pues me da la inspiración para escribirte mi canción, mantener mi posición y cumplir con mi misión. Pues tengo necesidad y ahora lo que es verdad, yeah. No soy de esos cantantes que por su necedad solo piensan en la fama sin tener sabiduría y se la pasan día a día con la misma porquería. Y aunque digan que estoy loco, que me patina el coco, yo sigo poco a poco, yeah. Y no me desenfoco, conciencia te toco, traje mi mensaje porque es tiempo de que encajes y te salgas de ese viaje. So no te metas en terreno donde necesites una careta, llamando la atención a ver si alguien... Me gustó la manera en que rimaba. Eso es rap, rimando en la pista como una fiera. Te respeta, pero todo el mundo sabe que son solo historietas. Historietas nada más son, no te metas en terreno donde necesitas una careta, llamando la atención a ver si alguien te respeta. Pero todo el mundo sabe que son solo historietas. Historietas nada más, yeah. Escucha Tony Montana de cartón, yeah, para que aprendas con eso. Escucha Tony Montana de cartón. Ahora sí le está tirando a alguien. Escucha Tony Montana de cartón, yeah, para que aprendas, yeah, con mi son. Y no crees una generación con mente de matón. So let's get it on. Y tú loco, pero yo tranquilo, porque tengo espada y es de doble filo. No como el cantante que se guía de Al Capone, fabricándola la gente en mente de matón. Yo salvo, pero tú traído, porque tienes fama, pero estás perdido. No como yo hago que le canto al afligido, para que se levante y no se quede confundido. Ratatata dice tu canción, pero tu imagen es ciencia ficción. Ratatata dice tu canción, pero tu imagen es ciencia ficción. La pista se volvió un reggaetón, un reggae, y todavía está diciendo cosas cabronas. A mí no me sorprende con tu falsificación. Yo sé que tú nunca has tirado ni un cheribón, pero no fue nada personal. Yo pienso que usted tiene que aceptar que con tu mensajito se dejaron influenciar y a la tumba fueron a parar. Y si me pregunta, yo te contesto. No me puedes discutir porque yo sé de esto. No es competencia, no es un reto. Lo hago por el bien de los amigos del gueto. Son para, oye, piensa y dime que lo que te canto molesta como el mime. Pero lo que quiere es que tu lírica examine y la mente de la juventud no termine. Son para, oye, piensa y habla, que lo que te canto no es de rajatabla. Tampoco te vendo con muchos abracadabras. No tengo que demostrarte que meto las cabras. No quiero opacar, sencillamente los quiero orientar. Sé que muchos enemigos voy a ganar, pero mi revolución no puede parar. Cambio, check. Tú que siempre decías que mi lírica no servía más, y tú que siempre insistías en que mi lírica no la hacía más. Te digo, ay, 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 mi proyecto ya llegó. Te digo que, ay, 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 que tu maestro ya regresó. Y de mi tambor, con este sabor, estalló la guerrilla, llegó el gladiador. Me sacaron la pistola con mucho rencor, y ese guerrillero le salió vencedor. Ay, señor, y sigo con mi espada en la mano. Húyeme, húyeme, que te voy a sermonear. Si logro alcanzarte, escucha mi hermano. Puyaca, puyaca, te vas a levantar. Eres lo que te esperaban, eres trayendo controversia otra vez. Jala bajo la mano, la cabeza y lo ves. Ya tengo el enemigo sufriendo de estrés. Oye mi canción que profundo penetra, cumpliendo la misión y llegando a la meta. No necesito gondo, no necesito metra. Me basta con el don y la gente me respeta. Vico sí, el papá. No me lo esperaba, no me esperaba eso, que la beat, que la pista fuera a cambiar y todavía mantiene su mensaje. Pero ustedes saben ya, me gusta el reggaetón, me gusta bailar o intentar bailar porque no sé bailar, pero me gusta moverme. Y más cuando el mensaje se mantenga claro. Nunca cambió sus letras, solo cambió la pista. Vico sí, eres un grande. Ahora tengo que ver tu película. Me dicen que tienes una película. Y guess what? ¿Y sabes qué? Voy a verlo todo con ustedes. Si me dejan, si no me dan copyright.
voy a ver el video con ustedes. Gracias por estar aquí conmigo y espero verte en el próximo video.